decía una vez de optimizar el tiempo, yo estoy seguro de que vosotros y vosotras tenéis, porque yo lo hago y claro, igual me equivoco, pero siempre estáis 20 minutos con el pulgar en alguna red social. Me estoy equivocando, he dicho 20 minutos por tirar. Por lo bajo. Por lo bajo, por ser, porque igual alguien no está y otro está a 40 por hacer la media, pero 20 minutos. Siempre digo que de esos 20 minutos os pedimos un par de minutitos, un porcentaje pequeño para que, lo que decía nada en relación a la noticia, igual. En Facebook, noticia que os gusta. Uy, entráis, la veis, la compartís, no cuesta nada, no es un gran trabajo, es simplemente nos lo dan todo hecho. A golpe de pulgar lo tenemos. Un Instagram, un me gusta en Facebook, un perfil en Twitter. Os pedimos, veis que nos estamos pidiendo mucho esto. En los 20 minutos siendo generosos, no sé qué me ha dicho siendo generoso, realmente esté más tiempo la persona, ¿no? Más de 20 minutos, ¿verdad? No, digo, cuando ponéis en redes sociales que hay un momento que dices, madre mía, esto ya me voy a levantar que estoy perdiendo tiempo, me han pasado veces, ¿eh? Pues, o que estoy demasiado tiempo y no estoy haciendo otras cosas, ¿os han pasado o no? Sí, ¿verdad? O que vais en el metro un rato en el coche y paráis un segundo y tal a recoger al hijo del colegio, lo que sea, pues entráis aquí y nos hacéis un poquito de... de fin social, ¿no? Se dice, ¿vale? Y de paso se trae todo lo que hacemos, que salvo hoy, que ya te digo, estamos haciendo vídeos de Instagram, en Facebook, pero se ha ido a todo lado. Estamos medio retransmitiendo en directo las cosas y se ha... Aquí algunos por aquí se han incorporado, algunos nos han dicho que por qué no utilizamos TikTok, porque permite. Y bueno, pues lo hemos valorado a raíz también un poquito de la no sé de los que usan aquí TikTok. Yo no. ¿Usáis algo? Nadie. Vale, digo porque, bueno, pues Carlos que colabora con la Fundación como artista, pero también a nivel de lo que es audiovisual, pues nos hizo una valoración, que un estudio, y bueno, coméntalo si quieres que pues que me corrija Mario o algún que otro usuario de TikTok. Veo poco escrúpulo en la moderación de los contenidos de TikTok. Es un poco salvaje la forma en la que se mercantiliza el contenido y después, por otra parte, poca moderación con la pornografía, muy poca. Ya no solo lenguaje soece, contenidos que pueden contener imágenes, no imágenes, sino discursos sobre el suicidio, temas violentos, drogas, todas estas cosas te las notifican en las películas, te ponen un rating, una valoración, claro. Por ejemplo, en otras redes sociales, en Instagram, están radicalmente prohibidas, tanto que levantan polémicas, como el pezón femenino, levantan polémicas porque se permite el masculino, pero no se permite el femenino. Bueno, ahí hay otro debate, pero dentro de esas limitaciones, Instagram se asegura perfectamente de que no hay rastros de porno o lo que se considera porno hasta ahora. En TikTok esto no pasa, es bastante más libre y yo creo que hay bastante más peligros de que el contenido se confunda y se pierda, entre otra selva de cosas bastante fuertes. Por eso nosotros pues no hemos optado, que algunos nos dicen, sobre todo cuando trabajas con gente joven, que tenemos ahí unos programas y tal, pues dicen, ¿por qué no hacemos así? Bueno, pues también porque en un momento tú tienes que cuidar todos estos elementos. Entonces nunca, por ahí no vamos a entrar. Vale, bueno. Entonces las redes sociales que tenemos de momento son estas cuatro. Ya os he hablado de Facebook, Instagram y Twitter. Lo único que pido es que nos sigáis. Habíamos creado un hashtag que se llama Miraflores 2021, que actualmente solo funciona en Twitter porque acabo de mirar en este momentito y sigue todo caído, pero cuando se recupere yo voy a subir cosas a Instagram y Facebook con todos los vídeos y fotos y todas las cosas que estamos tratando de poder subir con el hashtag Miraflores 2021, así que os animo a que en alguna de las tres redes sociales, en dos o en las tres, con que os pongáis una foto vuestra de estamos aquí en Miraflores, Miraflores, un poco de interactuación, tampoco hace falta que generéis un contenido, si queréis sí, pero que no pedimos que generéis un contenido espectacular ni que estéis, porque entendemos que estáis cansados estas horas y que mañana estas horas estaréis más cansados y el miércoles ya, pero a lo mejor cuando volvéis a casa, en el avión, en el tren, en el coche, en el autobús, cuando volváis, un momentito de... No, bueno. Un piloto, no, es verdad, es verdad. Pero que no tengáis sentido.
poquito, nos seguís y así vamos creando un poquito de comunidad. Nos va a ayudar a nosotros, que nos va a ayudar a vosotros a estar muchísimo más conectados con todo lo que... Yo soy de la teoría de que cuanto más, sin abusar, pero cuanto más conexión hagas con las cosas, más te empapas de ellas y más fácil accedes a los sitios, no más... Si tú sigues a gente en Twitter, a las fundaciones, a nosotros, en Twitter, en Facebook, en Instagram, interactúas un poquito y juegas un poquito con esa situación en las redes sociales, o vas en algún sentido, pues yo creo que te empapas un poquito más de la filosofía de las cosas y al final, digamos que formas un poquito más parte de eso y las cosas salen mejor, por lo menos desde mi experiencia de periodista y de comunicador, entre comillas. Luego tenemos, bueno, estas son las cosas de los perfiles, YouTube. ¿Alguno ha visto YouTube? Sí. ¿Habéis entrado? Sí. Eso sí, ¿verdad? Bueno, o sea, no habéis entrado a la web, pero sí que habéis entrado en YouTube, ¿no? Sí, también en la web. Sí, bueno, es que te has llegado tarde. No, perdona, pero cuando hemos regañado a la gente... Porque no me han echado de la otra sala hasta ahora. No te preocupes. Pero cuando no habías llegado tú era porque todavía había gente que no había llegado, pero los que estaban, de verdad, que no habían entrado ninguno a la... Tenemos más de 3.000 vídeos de trabajos... eso está empezando a ser un problema porque no hay capacidad de nadie para analizar los 3.000 vídeos. Es uno de los retos que tenemos este año también con el equipo de voluntarios y colaboradores, es que revisar todos los trabajos que tenemos. Primero, vamos a digitalizar muchos trabajos que tenemos, que os tenemos en CDs en la fundación para subirlos, vídeos antiguos que tienen muchísima calidad, y luego vamos a seleccionar algunos por temática, un poco porque también pueda servir como algunos recursos o herramientas, y no tengáis que dedicaros vosotros a buscarlo porque al final cuesta muchísimo entre tantos encontrar algo que te pueda encajar, ¿no?, en lo que estás buscando. Vale. Bueno, esta es otra de nuestras grandes... Tenemos la web y es una de nuestras grandes patas de la comunicación, de la mesa de la comunicación. YouTube tiene un gran peso, como he dicho una vez, porque tenemos 3.000 vídeos, porque hay momentos en los que ya tenemos tanto que casi no los podemos procesar. Pero todos los trabajos audiovisuales tenéis dos opciones: verlos a través de la web con el contenido de texto, o verlos directamente a través de YouTube. A nosotros, como lo hagáis, el caso es que nos consumáis, que lo veáis y que interactuéis y que sintáis sobre todo parte directa implicada de todo el proyecto que hacemos. Luego hay canal de YouTube, enlaces por comunidades autónomas. En listas, muchas listas. En listas, con lo cual tú puedes entrar ahí y seleccionas aquello que quieras ver y que te pueda interesar, ¿no? Bueno, buscar en YouTube, cuando entras en YouTube, buscar dentro del canal lo que quieras, podéis estar contra el coronavirus, podéis Extremadura, que sea de Madrid, y van a salir las listas de lo que queráis buscar, ¿vale? Todo esto que lleva al inicio de la conversación que estoy manteniendo con vosotros, necesitamos, y ya me voy a callar y vais a empezar a trabajar vosotros, necesitamos difusión de los trabajos, de las cosas que hacemos. Nosotros lo hacemos a través de la web, de los boletines y de las redes sociales. Es muy importante para que llegue vuestro trabajo y para que nosotros, porque es así, tengamos el eco suficiente, el impacto, y podamos tener la financiación y todos podamos seguir haciendo las cosas. Yo recogiendo lo que me contáis y vosotros y vosotras haciendo los programas, ¿vale? Y la FIME funcionando. ¿Todo esto por qué? Porque os voy a pedir que tengo 20 minutos, ¿no? ¿Un poco más? Menos. Son 7 hasta y media, ¿no? Bueno, pero tienen que ir al baño, cigarrillo, y al final son 9:30. Vale, voy a pedir en 15 minutos que me hagáis una noticia. Porque lo que os voy a pedir durante todo el año, lo que nos vamos a pedir en la fundación, durante todo el año, que ahora esto va a ser como una especie de práctica de lo que queremos que hagáis durante el año, ¿vale? Como están muy cansados, si la pueden hacer en equipo por comunidades autónomas. Sí, claro, no una por... O sea, así no... No es una noticia... Hace unos años ya lo hicimos, y lo podéis encontrar. Luego, si queréis, os doy el link para que veáis cómo se hizo hace 2 años. Se hizo por comunidades también, y cada comunidad luego fuimos publicando lo que habían hecho, ¿vale? Entonces esto lo vais a hacer. Desde ayer domingo
o desde que estabais en el colegio y os llegó la convocatoria de la cristalera hasta hoy, ¿cómo hay? 10 líneas, una noticia, y que lo documentéis con una foto. Claro. ¿Vale? ¿Una foto vuestra o...? 7 minutos para hacerlo. Vale, con que hagáis más o menos esta extensión, ¿vale? Participa en el encuentro Museo Miraflores 2021. Docente, artista y la UPA de la Ciudad Autónoma de Ceuta viajan a la Sierra de Miraflores, Madrid, para participar en el encuentro internacional entre arte, metodología museo. Esta formación se realizará en la residencia de la Cristalera entre los días 4 y 6 de octubre. Se tratará de la metodología museo, programa educativo que crea procesos a través del arte para el desarrollo de la cohesión social. Entre los participantes estarán integrantes de la red PYME internacional, Italia, Hungría, Portugal, Alemania, además de todas las comunidades autónomas de España. Uno de los objetivos del curso 21-22 es difundir el programa MUSE, por ello, si necesitas más información, puedes consultar la página de la Fundación de Google y Menú. Muy bien. ¿Habéis vuestra foto? No hay problema. Tenéis todavía 2 días para buscar una foto en este paraje, un paseíto, y la extraéis. ¡Extremadura! Bueno, Andalucía, ¿qué haces algo? Venga, bueno, nosotros tenemos que ir un poquito a la Montsea que hemos pasado por aquí para acá, ¿vale? Venga, lo importante de las noticias es que no haya repetición. A ver, Andalucía no tiene nada ahora mismo. Encuentro Internacional MUSE, asistir toda una carrera de obstáculos. Alegría al ver el correo y poder volver a participar y compartir esta experiencia nunca. Excepción, convocatoria de consejos escolares, que requería la presencia del equipo directivo y mucho papeleo. Nuevo tropiezo. Un montón de personas de baja en el centro y tener que hacer 1000 combinaciones para que el alumnado estuviese bien atendido. Tiramos la toalla. Apoyo de los compañeros. Venga, va. Nosotros ayudamos y solventamos esta situación. Nervio esperando el permiso y se tardaba un montón que no nos lo daba. Ya tenemos el permiso. Venga, con los billetes. Alcifira, ni un billete. ¿Qué hacemos? Desde Málaga. Venga, vamos a Málaga. Billetes en mano, respiramos. Huelga de maquinista. Que nada, que no se puede aquí. Llegamos a la cristalera y ya, jaja. ¿Cataluña? Tenemos la foto. Tenemos la foto. Tenemos el titular, ¿vale? Sí, sí. Bueno, alguna idea o algo, ¿cómo es eso? Hoy secreto hasta mañana. Es secreto hasta mañana para mantener la atención. Sí. El desayuno puede continuar así, el desayuno. El desayuno puede ser el diario, la sisa, con un par de cervezas después de la cena. Sí, después de 2 cervezas, por favor. Pero la acabamos. Vale, pues haréis el compromiso de que pasó de que pasé la noche mañana. La foto ha quedado. La foto la mata esa comunicación. La foto la mandamos. Oye, Adri, desde la cristalera con el desde el litoral natural de la Sierra de Guadarrama y las flores de la sierra, compartiendo experiencias, arte, ideas, creatividad, emociones, ilusiones, en el encuentro del programa MUSE organizado por la FYME, congregando a distintos estamentos de la comunidad artístico-educativa, tanto internacional como de todas las comunidades autónomas.
La delegación de Madrid, formada por tres estupendas maestras y un maravilloso artista, refuerza vínculos existentes y crea otros nuevos muy nutricios. Como veis, cada uno es diferente. Hay que tener en cuenta cuando se saca una noticia. En el programa, ¿quiénes son los patrocinadores? Si el patrocinador es el Ministerio de Educación, hay que nombrar en la noticia la colaboración del Ministerio de Educación, de la Consejería de Educación, porque poner en valor a todos los que participan hace que ellos también sigan reforzando y apoyando. ¿Quién nos falta? Castilla-La Mancha. Centro de Castilla-La Mancha se forma en el Miraflores de la Sierra sobre la metodología MUSE. Del 4 al 6 de octubre, docentes y artistas de toda España que desarrollan el programa MUSE en centros educativos participan en el encuentro internacional Enredarte de la metodología MUSE, con la ilusión de continuar realizando actividades enriquecedoras con los alumnos. Dentro de Castilla-La Mancha nos encontramos con 18 centros que desarrollan el programa. El programa consiste en integrar las artes en el ámbito escolar como herramienta para favorecer la inclusión social, educativa y cultural y potenciar la convivencia y el encuentro entre las distintas culturas desde la diversidad. Muy bien. Con arte e ilusión, los extremeños vuelven al activo. Después de mucho tiempo, los mangurrinos y billeteros se ilusionan en el nuevo encuentro internacional MUSE. Desde Extremadura, los centros participantes manifiestan su entusiasmo e ilusión. Durante los días 4, 5 y 6 de octubre, los docentes, artistas de la Fundación se reencuentran con una energía inusitada y una creatividad desbordante, con ganas de aprender, de disfrutar, de exprimir al máximo esta oportunidad. Ambos docentes, Jesús y Ana, agradecen a la Fundación su compromiso y trabajo diario. Juntos somos más de una manera u otra, todos sumamos. Hay que intervenir exigiendo, pero dialogando con ellos, con nuestros niños, los verdaderos protagonistas. Asturias Unió Canarias. Muy bien. Ya te diré un poco. Pues Asturias, Canarias. Venga. Volvemos a musear después de la pandemia. En Miraflores de la Sierra se está celebrando un encuentro en la pandemia. Espera, para grabar. Volvemos a musear después de la pandemia. En Miraflores de la Sierra se está celebrando el encuentro internacional de la Fundación Yehudi Menuhin. Se celebrarán una serie de talleres, ponencias y puestas en común de buenas prácticas. Artistas, docentes, equipos directivos y representantes de instituciones públicas se dan cita para dar un nuevo impulso a la esencia del programa MUSE, reivindicando la importancia de la creatividad, el arte y el desarrollo social. Bueno, pues sabéis hacerlo y esto es muy interesante. Así que a partir de ahora esperamos recibir muchas noticias vuestras. Lo importante es no solamente que respondáis lo que hacéis en el MUSE, sino también otras cosas que pueden ayudar y sumar en el trabajo que se va haciendo y se va convirtiendo, porque al final nosotros lo que podemos aportar es ser voceros, que es una terminología que se usa mucho en Latinoamérica, y es hay que contar las buenas prácticas, las cosas que se hacen, porque si no contamos nosotros la historia, nos la cuentan por nosotros, y ya sabemos quiénes nos cuentan, los que tienen pues, mucho más poder en medios de comunicación y tal, y hay que ponerlo en valor. Muy bien, aquí. Sí, lo han dicho. Muy bien, pues muchísimas gracias.